el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios Padre, y de Cristo, fundamento de los apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay doblez. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, yo te aseguro, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús resalta la figura de Natanael, también llamado Bartolomé, como un ejemplo para los demás, y dice de él que es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Me parece que el elogio de Bartolomé nos interpela a todos, más en este tiempo en que apremia la necesidad de encontrar mensajeros y testigos creíbles de Jesús, que es el mensaje. Quisiéramos también nosotros ganar en esa autenticidad, en ser realmente verosímiles y en esa misma medida en ser personas sin engaño, al pan pan y al vino vino, decimos en chileno, porque la verdad nos hace libres. ¿Cuánta necesidad tenemos de testigos y apóstoles que, a ejemplo de Natanael, puedan ser ahora ya no judíos, sino cristianos sin doblez, auténticos y verdaderos, tras las huellas de aquel que es la verdad y la vida? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.